Mi gente de CNC Noticias Valledupar, queremos invitarlos este 2 de septiembre en el Parque de la Leyenda Valledupar, completamente gratis, de blanco, para que nos disfrutemos a todo timbal. Diego Daza. Todo listo para el lanzamiento a todo timbal del cantante Diego Daza. La caravana del artista saldrá a las 3 de la tarde de este sábado desde el obelisco de Valledupar hasta el llegar al Parque de la Leyenda Vallenata. Hola mi gente, atención porque ya casi se llega el día de nuestro lanzamiento en vivo en el Parque de la Leyenda este sábado, 2 de septiembre este sábado. Y ojo, atención porque ese mismo día aquí en Valledupar vamos a hacer una gran caravana, un gran recorrido desde las 3 de la tarde puntual, y el punto de partida es en el obelisco, en la entrada de Valledupar por López de Sabana, no te lo pierdas. Vete con tu suéter blanco de una vez para que nos vayamos para el Parque de la Leyenda, para que pasemos una noche a todo timbal. Cupido, como que me tiene rabia a mí, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo. Cupido es una canción que ya se perfila como un éxito, gracias a Dios. Toda la gente lo está bailando, lo está dedicando. Y bueno, nos han sorprendido canciones como Cupido, La Pea, La Pea de 15 días. Me voy a meter una pea como de 15 días. Y ojalá que se me pierda la cartera del celular, el trabalengua, la canción Vallenata, Vallenata clásico para todos los que querían música vallenata de calidad. Está la canción La Borré del Mapa de Franco Argüelles. Y muchas canciones para la juventud, para que se sientan en playa, para que se sientan en un yate, discoteca. Para los recién casados, para los enamorados, para los que están de pelea, para los que quieren pedir perdón. Es un álbum muy completo que yo quiero que se lo aprendan, se aprendan los coros para que lo cantemos el próximo sábado, este 2 de septiembre, en el Parque de la Leyenda, nuestro concierto, lanzamiento en vivo. 2 de septiembre, completamente de blanco, y vamos a cantar a todo timbal completico. ¿Va a ser el aforo para el control? Hay una boletería para el control del aforo. La boletería es totalmente gratis, pero los que estén en otras ciudades y no han conseguido sus boletas, no se preocupen, que la entrada al parque es con boleta o sin boleta. Solamente quiero que me acompañen ese día y que llenemos el Parque de la Leyenda el 2 de septiembre aquí en Valledupar. Y a toda mi familia de CNC Noticias Valledupar, de parte de Diego Daza y Carlos Rueda, estamos a todo timbal. Cupido, lo que manda no sirve para nada. Yo creo que lo voy a demandar. Yo no sé qué le pasa conmigo. Grabando canciones como esta, como La Borré del Mapa del maestro Franco Argüelles, que es una poesía muy bonita. Tiene unas palabras, unas letras, unos versos que hablan del vallenato clásico. Y por eso la grabamos, porque a mí también me gusta esa línea vallenata. ¿Se vienen más videos musicales para Cupido? Claro, vamos a estrenar este hoy, que ya ustedes lo vieron en exclusiva, en la canción de Cupido. Pero tenemos más videos preparados, tenemos videos de La Pea, tenemos videos del Trabalengua, muchos videos que queremos que ustedes poco a poco vayan estrenando y disfrutando para todos los seguidores. Vamos con Carlos. Carlos, su aporte en esta producción con el acordeón y con buenas canciones. Bueno, gracias a Dios se nos dio este sueño de hacer este CD, con la única intención que todos se lo disfruten. Viene Cupido, que es de mi autoría, que bueno, una canción que ya se está mostrando. Y esperemos que les guste a todos y que nos veamos este 2 de septiembre en el Parque La Leyenda para cantar todas estas canciones. Diego, cántanos un pedacito de alguna canción. Ay, Cupido, como que me tiene rabia a mí. Donde lo vea lo voy a joder. Siempre se quiere lucir conmigo. Cupido, lo que manda no sirve para nada. Yo creo que lo voy a demandar. Yo no sé qué le pasa conmigo. Esa canción es para todas esas personas que hace rato están solteros y no les llega nada bueno. No les llega nada bueno. Quieren que les llegue algo bueno y Cupido portándose mal, hombre. A mí. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad.